ha hablado del debate de la independencia y yo le quiero decir, señor Maroto, que este es el debate que quieren plantear los nacionalistas vascos y están en su derecho. Los nacionalistas vascos pueden plantear el debate de la independencia. El asunto es que los que no somos nacionalistas seamos capaces de plantear alternativas, no sé si a la independencia, que seguro que sí, o a lo que tenemos a día de hoy, al autogobierno vasco. Es decir, la independencia ya la defenderán ellos con sus supuestos argumentos y ya lo explicarán qué es lo que quieren, cómo pretenden alcanzarla. Por otro lado, yo no he venido aquí tampoco a hablar de sentimientos, no me interesan los sentimientos que podamos tener cada uno de nosotros. Y ha hablado usted también de pragmatismo. En conclusión, señor Maroto, nosotros queremos conocer cuál es su opinión en relación al futuro de Euskadi y al modelo de Estado que usted defiende. No sé si como alcalde, no sé si como representante del Partido Popular, en fin, en todo caso como compareciente de esta ponencia. Queremos saber cuál es su opinión en relación al futuro de Euskadi y queremos conocer también cuál es el modelo de Estado que usted defiende. Es decir, si hay algo que reformar. Si hay algo que usted reformaría, si no, si dejaría todo como está, o si hay que reformar, pues en qué sentido habría que reformar lo que hubiera que reformar. Es decir, yo le quiero plantear directamente, porque estamos en la ponencia de autogobierno, cuál es el modelo de Estado que usted defiende. Si usted defiende un Estado confederal, si usted defiende un Estado federal asimétrico, si usted defiende el Estado de las Autonomías tal como está. En caso de que usted crea que hubiera que plantear algunos cambios o incluso algún tipo de reforma, bien la reforma del Estatuto de Guernica o bien la reforma de la Constitución que nos explique con qué objetivos, qué implicaría este modelo de Estado para Euskadi, cómo estaría situado Euskadi dentro de ese modelo de Estado que usted defendería, esto es lo que nosotros queremos conocer. Usted nuevamente ha destacado la importancia del concierto económico. Si piensa que, también quiero preguntarle si el modelo de concierto económico, eh, pues eh, ya que según usted pues, ha sido muy positivo para Euskadi, podría ser trasladado a otras comunidades autónomas, si esto es inviable, si es viable, si es inviable, por qué es inviable si considera que el mantenimiento de un sistema como el concierto económico rompe la solidaridad o no la rompe en relación a la igualdad que se supone deberíamos defender del conjunto de los ciudadanos españoles. En esta ponencia de autogobierno, ya le digo, algunos plantearán la independencia, algunos plantearán el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, pero tenga usted en cuenta que no todos los que estamos aquí tenemos esos objetivos. ¿Eh? Nuestro objetivo, al menos como partido político, es plantear o pensar qué reformas podrían impulsarse para modernizar Euskadi, para, eh, en fin, modernizar el Estado autonómico que tenemos. Para todo eso, al menos UPyD está aquí. No para hablar de la independencia. De la independencia ya hablarán los nacionalistas, pero no hablemos nosotros. ¿no? Y en todo caso, pues presentemos propuestas alternativas. Y digamos claramente si defendemos, usted defiende en su caso lo que tenemos, y si plantea reformas, ¿en qué sentido y para qué? Gracias. Si estamos en un en un, eh, en una región de Euskadi donde el 95% de los tributos que se consiguen eh, recaudar se gestionan y se quedan en Euskadi, y además hay un país grande miembro de Europa que nos paga la cuenta, la más dura que es la de la seguridad social y las prestaciones por desempleo, porque estamos en déficit con el resto de España. A mí me parece que es un muy buen modelo para estar. Ojalá muchos europeos pudiesen tener eso, pero no, solo lo tenemos nosotros y los navarros. Así que me parece que es un muy buen modelo a defender. Si me pregunta el señor Maneiro cuál es mi modelo, le digo, yo ya sé que tengo una discrepancia de 360 grados, no, porque no hay más grados, con usted en esto, que es, yo creo en el concierto económico a muerte. Y lo defendería con un cuchillo en los dientes si fuese necesario. Yo en mi primera intervención le preguntaba por el modelo de Estado que defiende y si considera usted que en la situación actual sería conveniente impulsar una reforma constitucional y en qué sentido. Objetivo, obviamente, sería para atender mejor las necesidades de los ciudadanos, para ser más eficientes y para ser más eficaces. Pero, en fin, en relación a esto usted... No ha querido contestar y obviamente está en su derecho. Señor Maroto, usted en su primera intervención ha defendido el concierto económico. Está en su derecho. En su segunda intervención ha dicho que Euskadi y Navarra viven mejor como consecuencia de que tienen el sistema del concierto económico. Yo le preguntaba en mi primera intervención y no me ha respondido. Puesto que gracias al concierto econ económico, al convenio navarro, los vascos y los navarros vivimos mejor, si usted sería partidario de trasladar este mismo sistema al resto de comunidades autónomas para que el resto de comunidades autónomas también vivan mejor. Si piensa que esto es viable o si considera que esto es inviable, ¿qué contenidos debería tener esa ley municipal? ¿Qué características, según usted, debería tener esa ley municipal? ¿Qué competencias deberían tener los ayuntamientos? ¿Qué papel deberían tener los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas? Es decir, concrete usted, eh, pues eh, según su opinión, qué contenido o cómo debería ser esa ley municipal, qué le parece la posibilidad de fusionar municipios, puesto que usted ha insistido en la situación por la que atraviesan los ayuntamientos. En todos los países europeos se ha iniciado un proceso, se ha llevado a cabo un proceso en los últimos años de fusión de municipios. ¿Considera que esto podría hacerse para Euskadi? Si esto debería incluirlo esta ley municipal, si considera que es una buena idea, teniendo en cuenta además que en Euskadi tenemos ayuntamientos de tamaño muy reducido y también especialmente en Álava, si considera que esa podría ser una medida no ya para... Reducir gastos superfluos, sino sobre todo y lo más importante, para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Digo esto ya para ir concretando ¿no? qué es lo que usted defendería. Y para terminar, también le quiero preguntar sobre la ley de territorios históricos. Si piensa que habría que reformarla, en qué sentido y con qué objetivos. Y si piensa que el actual entramado institucional que tenga, tenemos en Euskadi pues, eh, es sinónimo o provoca. Duplicidades e ineficiencias. Es decir, si le parece a usted normal que una comunidad autónoma eh, como la vasca, de apenas dos millones de habitantes, pues tenga, en fin, cuatro gobiernos, cuatro parlamentos, tres políticas fiscales, el órgano de coordinación tributaria para armonizar esas políticas fiscales tres planes de lucha contra el fraude fiscal, la creación posterior de una comisión de lucha contra el fraude fiscal para crear un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, el órgano de coordinación tributaria, el Consejo Vasco de Finanzas, la ley de aportaciones. Si todo esto a usted le parece que está bien como está o si más bien habría que impulsar reformas. ¿Qué reformas y para qué? Todo esto es lo que a nosotros nos gustaría preguntarle para que... Usted, si quiere, nos responda. Gracias. Yo creo que ahora sí he contestado a todas las preguntas. Señor Manero, también las suyas, ¿o no? No, vamos a ver. Yo creo que he apuntado aquí cuáles eran. Me ha preguntado el papel eh, y el modelo que tenía. Eh, en el que, en, sí, claro. Yo creo en un, en un modelo en el que Euskadi y Navarra tienen un trato distinto. Porque pactaron con el resto de España un trato distinto. El país vasco, sin, esa, sin ese concierto económico, sería más pobre. Y por tanto, los ciudadanos vascos que, eh, que votan UPyD, que quiere abolir el concierto económico, y los que piensan que el concierto económico es algo a abolir, tienen que saber que serían más pobres con esas opciones. Eso es lo que hay. Que eso es lo que hay. Entonces, yo no quiero que los ciudadanos vascos sean más pobres. Lo que pasa es que yo no me quiero aprovechar ni quiero mentir. Yo lo que quiero es que efectivamente se hizo un acuerdo, que fue un gran acuerdo, y entonces efectivamente el País Vasco y Navarra tienen un tratamiento diferente, por razones históricas, por razones económicas, y porque se consiguió, se hizo una buena negociación. Nosotros tenemos esa posición. ¿Que es mejor para los vascos? Sí.